una prestación al Consejo Popular Pepito Tey y otros asentamientos aledaños, el cementerio de Guaos aumenta las capacidades de enterramiento y da solución a uno de los problemas históricos de la comunidad. Buscando que el cementerio en su trabajo logre captar o enterrar a las personas de estas tres áreas sin necesidad de buscar otro lugar de y como hemos dicho en otros momentos, a las personas cuando hemos conversado el asunto de manera particular, es una obligación de nosotros y consideramos que aproximadamente el 70% de la población no tiene posibilidad de hacer con independencia del tamaño que tiene que puedan o no tener los cementerios. El 70% de la población no tiene posibilidad de hacer un panteón en el cementerio, ni tenemos área tampoco para dárselo. Por lo tanto, es una obligación de nosotros abrir capacidades y lograr el enterramiento de la población. El proceso inversionista incluye la iluminación y otras necesidades del recinto funerario. Hasta el momento, las obras constructivas no impiden las actividades diarias. A nivel estatal, Comunales solo posee el 1% de las capacidades de enterramiento en la provincia. El porciento restante lo ocupan las bóvedas y panteones de origen particular. El enterramiento en los cementerios que tenemos actualmente está limitado precisamente por espacio, al haberlo usado todo el área del cementerio en panteones estatales y al mismo tiempo tener poco espacio de tierra, sencillamente nos obliga a buscar un espacio nuevo, porque no podemos retirar a las personas de esa propiedad que ya tienen de esos panteones, y nos obliga entonces a usar espacios nuevos y buscar espacios nuevos para hacer prioritariamente panteones estatales. Igualmente, se realizan obras constructivas en otras necrópolis de la provincia. Estamos trabajando en este momento en el cementerio de Cumanayagua, estamos trabajando perspectivamente en el cementerio de Cruces, se está trabajando en la ampliación del cementerio de Laja, y como estamos previo a comenzar en el cementerio de Santiago de Cartagena, en el municipio de Roa. Las obras en los cementerios cienfuegueros mantienen un cronograma de reparaciones y ampliación que se extiende hasta el próximo año. Roxana Martínez, Notisur.